XHENB, Canal 29. Concesión pública de televisión abierta, autorizada por el gobierno federal desde 1996. Transmitiendo con una potencia aparente radiada de 5.000 watts. Cubriendo la zona urbana y suburbana de nuestra ciudad, con planta transmisora en Bahía San Luis Gonzaga número 20, Colonia Bellavista. Estudios y oficinas en Avenida Miramar 973, entre 9 y 10, zona centro. Con teléfonos 175-7808 en el estudio y oficina 174-0329. Con la magia de la imagen y el color de nuestra tierra. Canal 29, sistema de televisión, enlace con Baja California, una estación de PCN Televisión. Un espacio en el que nos adentramos en las distintas dimensiones del ser. Queda con ustedes la dama, la señora, la diva, Claudia Vargas. Comenzamos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Entre el Sol y la Luna. Pues este viernes de un clima muy rico, después de unos días que tuvimos de bastante lluvia que hacía falta aquí en la región, pues hoy tuvimos un día muy rico, además de que ya es otoño, entonces ya el frío se empieza a sentir bastante, bastante agradable. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar el programa con un tema muy, muy importante, sin antes recordarles el teléfono en el estudio, 175-7808. Si nos llaman de fuera de Ensenada, la clave la de 646. Y pues ya saben, nuestros amigos por internet, a través del live stream, un saludo a todos, a las personas que nos ven a través de YouTube. Y bueno, pues a todo mundo un beso y un saludo muy grande. Y bueno, les comento, el programa de hoy tenemos el tema de resiliencia. Es una palabra un poco difícil de pronunciar, pero que guarda un contenido muy importante en el que muchas personas podemos sentirnos identificadas. Y bueno, pues para ese tema tenemos a nuestra amiga y patrocinadora también del programa, la psicóloga Gaby Huerta, que pues con ella vamos a platicar este tema. Y antes, pues vamos a saludar a nuestra otra amiga patrocinadora de la Florería Monarca. Aquí ven estas flores espectaculares que están aquí. Está divino el arreglo, me encanta. Y pues aquí está nuestra amiga Marlene, que ya tenía un rato de no venir, Marlene. Así es. ¿Cómo estás? Aquí, mira, de nuevo, con muchísimo gusto en tu programa, para traerte tus flores. Gracias. Que te alegren el día, sí, tu programa y todo, ya claro. Sabes. Cuentas con nosotros, tus amigas de Florería Monarca. Así siempre. Es. Gracias. Bueno, y ahora... En la florería, pues vienen meses, creo que de más actividad en cuanto a arreglos y regalos y fiestas, qué sé yo, ¿no? Claro que sí. En la florería tenemos, pues la verdad, en la florería el tiempo no cambia, no varía mucho. Pero sí tenemos siempre trabajo, siempre estamos a sus órdenes para los pedidos, para que ustedes lleven alegría con las flores que son tan bellas a sus seres queridos. Siempre estamos nosotros en Balboa 277, estamos para servirles, atenderles, consejos, lo que gusten, preguntas sobre las flores. Ya saben que estamos Araceli y yo para atenderlos con muchísimo gusto a todos nuestros amigos. Aparte de que, bueno, las personas piensan que un negocio de florería es como flores cuando nace un bebé o para la novia o para aniversario, pero bueno, también ustedes adornan eventos de gobierno, eventos privados, grandes, ¿no? O sea, lo que sea. Claro que sí. Nosotros siempre hemos trabajado al servicio de pues, quien nos solicite. Tenemos eventos de gobierno, que acabamos de pasar uno ahora en la semana pasada. Tenemos eventos de cumpleaños, de festejos, de lo que ustedes necesiten. Nosotros estamos ahí para atenderlos y ofrecerles nuestro mejor servicio y ideas, lo que gusten. Ahí estamos siempre. Muy bien. ¿La dirección, Marlene? La dirección, cómo no. La dirección es Balboa 277, casi esquina con Reforma. Estamos
pues detrás de la funeraria Moreno, no es por nada, pero así a lo mejor tú vas a pagar lo que acabas de hacer. A lo mejor así lo conocen mejor, pero ahí estamos. Para lo que gusten, para ver cualquier tipo de flor, cualquier sugerencia, cualquier consejo para las flores, lo que gusten, siempre estamos para servirles y atenderles con muchísimo gusto. Fíjate que yo la vez pasada que viniste, ajá, comentaste o diste el tip que para que las flores duraran más, habría que cortarles un poquito siempre, el tallo, ¿no? Siempre. Ajá. Y siempre. ¿Sabes que lo estuve haciendo, ajá, con unas Tiger Lily? Sí. Que me encanta. Ajá, la Lily. Y, o sea, súper bien. El agua nunca se echó a perder. Ajá, exacto. Todo súper. Me sentí así como, uh-huh, que trabajadora de. Se logra mucho. Se logra mucho. Y sí, es el único detalle. Cada vez que una flor se saca del agua, hay que cortarle un poquito, inmediatamente volverla a meter. Porque si tú esperas un momento, el tallo se seca otra vez. Tiene que ser cortado y metido al agua, uno por uno. Y, por ejemplo, ahorita con dentro del otoño, claro, obviamente hay un cambio de clima. Claro. ¿Hay algún tratamiento en especial que se le tengan que hacer a las flores en casa? No, ninguno. Las flores necesitan agua y no el aire directo, porque el aire directo quema los pétalos de fuera, okay, que no esté dando aire directo. Ya. Okay. No, sino es Ese es hermosísimo, está hermoso. Me encantó. Uh-huh, es que, hermoso. Fíjate los colores. El naranja que tiene es color precioso. De las rosas, es una rosa naranja divino, preciosa. Y el rosa fuchsia pues siempre ha sido muy bonito. Ay, sí. Ajá. No, y luego el color amarillo. Ajá. Y todo, le da vida, ¿no? Le da vida. Está claro, muy bonito. Fíjate que me gustan más cómo se ven este tipo de arreglos así. Ándale. Que los largos. Ándale, sí. ¿Verdad? Sí. Tal vez aquí para tu programa queda mejor. ¿Verdad? Queda más padre. Ya te mostramos uno como tipo centro de mesa, otro alto que pusiste aquí enfrente, para que vean los diferentes tipos que hay, pero ese luce más, creo yo. Aquí. Bueno, antes de que te vayas a ir, porque yo sé que traes prisa, quiero presentarle aquí a nuestro público a la psicóloga Gaby Huerta, porque bueno, con ella vamos a platicar de este tema de la resiliencia, que es tan importante. Gaby, ¿cómo estás? Bien, bendito sea Dios, aquí estamos. Aparte, como patrocinadora también del programa, muchísimas cosa gracias, que me encanta. Y bueno, mucha gente no está muy habituada con esta palabra ni con lo que contiene, significa, ¿no? Ajá. Lo que significa. Entonces, me gustaría que me permitieran aquí una leidita. Dice, la resiliencia es un proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, sociocultural, que conduce a la optimización de los recursos humanos y permite sobreponerse a situaciones adversas. Se manifiesta en distintos niveles de desarrollo biológico, neurofisiológico y endocrino, en respuesta a los estímulos ambientales. Se oye así medio complicado. Se oye así medio rimbombante, ajá, pero en pocas palabras, Claudia, nos habla de las nuevas investigaciones que se hacen en psicología. Antes se investigaba mucho sobre el ser humano, pero muy orientado a lo que es la enfermedad. En cambio, ahorita tenemos ya unos 20 años aproximadamente trabajando mucho en investigación en la psicología sobre aspectos positivos del ser humano, ¿no? Antes todo era enfermedad, que la neurosis, que la esquizofrenia, que dificultades, ¿no?, del ser humano, y ahora se está estudiando mucho su fortaleza, sus cualidades, la resiliencia, fíjate, Claudia, no es más que la capacidad que tiene el ser humano de salir adelante a pesar de la adversidad. Y yo creo que todos los mexicanos nos podemos identificar muy bien con el término de resiliencia, porque los mexicanos somos muy resilientes. Bueno, es curioso, fíjate. Y no sé qué opinas tú, Marlene, que me gustaría que compartieras también el tema. Por ejemplo, vemos muchas veces o criticamos el hecho de que los muchachos, los adolescentes, los niños, que han tenido todo en la vida, todo fácil, dinero, XXX, de pronto crecen y como que no son nadie. Y en cambio nos damos cuenta de casos en los que, por ejemplo, un niño perdió a sus papás, lo abandonaron, tragedias, lo abandonaron, estudió por su cuenta, y de grande son grandes personas. Sí. Eso tiene que ver con la resiliencia. Es totalmente resiliencia, Claudia. Yo me puedo identificar, mis papás fueron de una generación en donde se trabajaba muy joven, se resolvían muchos problemas, tenías que trabajar para estudiar. En cambio, ahorita las generaciones como que cada vez menos
se dedican a trabajar pronto, a resolver problemas. Entonces, justamente estas generaciones, Claudia, en donde hubo pues mucha pobreza, cambios de vida, que aspirar a una prosperidad en la vida era difícil, ¿no? Claro. Que dices, híjoles, es que mi papá trabajó a los 10 añitos, andaba ya resolviendo, sosteniendo su propia familia. Entonces, esa es una característica de resiliencia, ¿no? Aquel niño que desde pequeñito resolvió problemas y se fortaleció con las dificultades, ¿no? Y ahorita los papás tenemos el detalle de que no queremos que sufran, pero nada, nadita los niños, ¿no? Y resulta error, ¿eh? Que, exactamente. Te voy a decir, yo conscientemente digo, qué error. Pero yo soy una mamá. Oh, sí. Claro, yo también. Yo soy una mamá de que todavía están grandes y, por ejemplo, ayer antier llevé a Einar a que se sacara unas fotos, me quedé de un lado de la calle y él se cruzó. Entonces cuando venía para cruzar le digo, hey, cruza con cuidado, fíjate en los carros. Y se me quedó viendo como diciendo, ¿qué le pasa a mi mamá? Está volviéndose loca. Pero es que uno lo sobreprotege. Jamás dejas de ver a tus hijos chiquitos. Y se molestan y hacen caras y tuercen los ojos. Pero es parte de, pero a la vez, o sea, está uno consciente. Pero uno lo sigue haciendo, ¿o no, Marlene? ¿A ti no te pasa? Claro que sí. Obviamente que sí, siempre está uno queriendo los proteger. Sin embargo, puede uno recibir desplantes, caras, formas, y uno le duele. Pero uno es tan fuerte que sigue uno adelante y el amor no se le acaba. Así hablando es. De los hijos, ¿eh? Claro. Obviamente, digo, si esto lo hiciera la pareja y a mí me hace caras, lo mando al demonio y olvídate, ¿no? Hablo de los hijos, pues. Claro, hablo de los hijos. Pero tú, por ejemplo, ¿tú te consideras una persona resiliente? Resiliente. Ajá, sí. Yo sí. Ajá. Es aquellas que ante la adversidad... A mí me tocó otro tiempo, me han pasado muchas situaciones de las que hay que salir. Y que tengo que salir. Sí, que ha sido bien difícil, muy seguidas y pues aquí está. Sí, sí. Realmente sí. Yo también, digo, no tiene mucho tiempo que conocí o entendí esta palabra y cuando supe el contenido de lo que era, dije, híjole, sí es cierto, o sea, porque bueno, yo creo que nadie tiene la vida fácil. Así. Todo mundo dice, es que todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, sí, pero hay unos que tenemos un poquito más que otros. Así. Y sin embargo, te pones a hacer un recuento de tu vida, a verlo en una proyección al pasado, y dices, híjole, si lo volviera a pasar, a lo mejor me vuelvo loca. Así. ¿Cómo le he hecho? Como ese dicho, ¿no? Tan famoso que dice, lo que no te mata te hace más fuerte. Así exactamente. Es. Así aquello es. Que no te destruyó y te fortaleció y al pasar de los años dijiste, ¿sabes qué? Pues que pase, que me vuelva a pasar, que al cabo es que ya lo sobrepasé una vez, puedo hacerlo otra vez, ¿no? Lo puedo resolver. Así. Entonces, fíjate, ¿no? Si nos evitáramos todas las dificultades, pues nunca probaríamos nuestra capacidad. Pero también tenemos que hablar después del corte algo muy importante. Aparte de hablar de las características de esas personas, hablar como mujeres resilientes, que nos hacen fuertes, que nos hace definidas, bla, bla, cómo los hombres le sacan la vuelta a ese tipo de mujeres. Bueno, no es como que estoy de feminista en contra de los hombres y ahorita voy a poner una canción de Paquita la del Barrio. No, simplemente es lo que es y ahorita nos vamos a un corte rapidísimo para regresar. Marlene, gracias. No, ojalá y te quedaras, si puedes, a seguir con el tema. Ajá. Si no, ahorita lo decides. Si sí, no, gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, ¿okay? Ya sabes, estamos a tus órdenes y con muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. ¿Estoy al aire? Mauricio, ¿estoy al aire? No, ¿y esto? No, nos vamos a ir... Perdón, amigos, es que parece ser que hay un problemita para ir a comerciales, entonces no vamos a ir a comerciales. Vamos a platicar mucho. Sí, seguimos platicando, Mauricio. Ustedes díganme si continuamos o... Amigos, a veces esto es lo que pasa con los programas en vivo, pero no pasa nada. ¿Seguimos? Sí. Perfecto, vamos a seguir. Bueno, se supone que ahorita vendría un corte, el primer corte. Se va a comerciales y regresaríamos, ok.
como ese no es el caso, no te puedes salir. Ay, amiga, qué pena, no te puedes salir. Bueno, aprovecharemos. Se quería salir, mi amiga, pero no puede. Ok. Algo bien importante, además de seguir con el tema, es que, bueno, en un ratito, espero que... A ver, una pregunta técnica. Si no pueden salir los comerciales, ¿puede salir la presentación del spot? Porque déjenme comentarles, amigos, aprovechando ahorita que no hay comerciales, en un ratito vamos a presentarles con mucho gusto un spot con la presentación de una persona, pues un muchacho, porque está joven, ¿verdad? Cuarentón, claro que está joven. Muchacho, joven, adulto joven. Así es un escritor, pero fíjense lo que les voy a comentar, esto es bien interesante. Es un escritor nato, es un escritor así de que, no sé, tengo entendido que de pronto, como hace un año, empezó a escribir cosas en Facebook y ha tomado tal fuerza que cuando yo me di cuenta de sus publicaciones, lo contacté pensando, en un momento dado, yo no sabía que estaba en León, Guanajuato, pensé que estaba aquí en Ensenada. Lo contacté para invitarlo a mi programa, bueno, ahí fue donde me entero que está en León, Guanajuato. He seguido muy de cerca sus publicaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llama la atención? Y por eso, a partir de este día, de este programa, 5 minutos antes del final del programa, les voy a estar compartiendo cápsulas que él va a estarnos mandando desde León, Guanajuato. Cápsulas con temas muy sencillos, pero muy profundos, porque les voy a platicar algo. ¿Se acuerdan ustedes de la película esta de... Ay, este actor guapísimo, ¿cómo se llama? Mel Gibson. Lo que quieren las mujeres o algo así, ¿no? Sí, lo que bueno, ellas quieren, ¿no? Lo que ellas quieren, algo así. Ok, este Carlos, se llama Carlos Héctor Anaya Valverde, pero bueno, lo vamos a dejar en Carlos, porque está muy hermoso su nombre. Hagan de cuenta que él ya trae así como que una conexión y un feeling muy especial en cuanto a lo que escribe. Es como, no es ni a favor ni en contra de hombre ni de mujer. Es como si entendiera a las mujeres, que generalmente los hombres no entienden cosas que piensan o sienten las mujeres. Ese es el atractivo de lo que él escribe. Entonces, pues, quiero apoyarlo porque hay mucha gente que a lo mejor no tienen apoyos de empresas grandísimas, de editoriales. Él quiere sacar un libro, claro que lo va a sacar. Pero yo creo que cuando uno tiene la bendición de descubrir personas con tanto talento como Carlos y que escriben de una manera maravillosa que te llega al alma, yo creo que vale la pena, aunque estemos lejos, pero no estamos lejos, ¿no? Al final de cuentas la distancia es como que no existe. Apoyarlo en estas publicaciones. Entonces, en un ratito, no sé, ustedes me van a decir allá en producción que podamos ver su presentación. Y bueno, mientras arreglan todas esas cosas técnicas, seguimos con este tema de la resiliencia. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Ya se puede ver? ¿Qué hacemos? Es que ya me noquearon. Ok, Gaby, vamos a pasar a la presentación de Carlos, con muchísimo gusto. Muy bien. Terminamos con eso y regresamos. Claro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Yo soy Carlos Héctor y quiero invitarlos para que nos vean en el programa Entre el Sol y la Luna de nuestra querida amiga Claudia Vargas, a quien ustedes ya conocen muy bien, por el canal 29 de PSN y el 173 de Easy. Síganme también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en mi canal de YouTube. Vamos a tocar temas de mucho interés para todos ustedes, los problemas de la pareja, las relaciones con la familia, las relaciones con todas las personas en general, con los hijos. Va a estar muy interesante. Esperando que próximamente nos podamos conocer allá en Ensenada. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Amigos, ya estamos de regreso. Bueno, pues él es Carlos Héctor, la persona que les estaba platicando. Y bueno, le mandamos un saludo porque yo sé que nos está viendo y más al ratito, casi al final del programa, vamos a pasar su primer cápsula con la que vamos a estarle dando pues el apoyo que de verdad vale la pena darle a una persona tan talentosa y tan linda como él. Entonces, Carlos, te mandamos un beso desde aquí, desde Ensenada, y vamos a continuar con el tema de esto, de la resiliencia. Resiliencia. Ay, qué difícil decirlo, pero bueno. Tan difícil decirlo y tan fácil de adquirirlo, ¿no? ¿Verdad? Es una habilidad, es una cualidad que podemos
desarrollar, Claudia. ¿Qué características tendrían las personas que son resilientes? Fíjate que, bueno, una de las características es haber tenido una infancia dura, ¿no? Haber durante pequeñitos pasado por circunstancias de mucha dificultad, de eventos como, no sé, como pobreza. Fíjate, por ejemplo, el divorcio de los padres es una cualidad, ¿no?, de las personas que ahorita se identifican como personas resilientes. También la capacidad de poder sobrellevar las cosas, ¿no?, de tener confianza en ti mismo, seguridad, de dejar que las cosas vayan, ¿no?, pasando, ajá, sí, y a lo mejor no tomarte tan a pecho las situaciones. Claro. Son características de las Porque personas digo, resilientes. Hay personas, ajá, que de verdad en una situación, en una circunstancia, se pierde, se deprime, no sé, se aísla del mundo. Y habemos personas que, pase lo que pase, yo siempre lo he dicho, hablando un poco de mí, llega una situación, una circunstancia difícil, vaya que las he vivido, y es como que en el momento es como, ok, pero pasa un ratito y ves la solución, o ves qué le vas a encontrar de bueno a eso tan malo. Así es, esa capacidad de ajuste. Precisamente es una cualidad de una persona resiliente, el decir, bueno, ya estoy aquí, esto me está sucediendo, como dices tú, empiezas rápidamente un trabajo cognitivo en donde dices, ¿cómo me puedo yo ajustar a esto? ¿Qué tengo que hacer? Uh-huh. ¿No? Si es económico, pues a lo mejor vas a decir, pues ahorita voy a empezar a reducir mis gastos, voy a lo mejor pedir un préstamo, que buscas soluciones. Claro. Más allá de lamentarse y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó? Pobrecito de mí, soy una víctima, no voy a salir de esto, por favor, apiádense de mí, ¿no? Que es una característica, pues, de las personas que se victimizan, ¿no? Claro. Y una persona resiliente jamás se va a victimizar de la situación, sino que asume la responsabilidad, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues ya estoy aquí, estas son mis condiciones de vida, esto me sucedió ya, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué voy a hacer a partir de lo que tengo, de los recursos con los que cuento ahorita? Fíjate, aquí, por ejemplo, tengo sentido de la autoestima fuerte y flexible, independencia de pensamiento y acción, habilidad para dar y recibir en relación a los demás, alto grado de disciplina y sentido de responsabilidad, reconocimiento y desarrollo de sus propias capacidades, una mente abierta, una disposición para soñar, gran variedad de intereses, un refinado sentido del humor. Es curioso eso. A veces las personas que podemos o pueden tener muchos dramas oscuros en su vida son las personas que más se ríen. Ajá, y que mucha gente puede decir, ay, qué feliz es esta persona, se ve que no tiene ningún problema y lo tiene todo. Pareciera, ¿no? Pareciera. Pareciera que lo tiene todo. Cuando, por ejemplo, un niño o niña de 7, 8, 10, 12 años, adolescente, no saben de esto de la resiliencia y no saben cómo manejar las situaciones adversas de su vida, ¿qué pasa con esas personas a tan pequeña edad? Bueno, mira, fíjate que en las investigaciones que se han realizado habla de que una parte de lo que uno debe tener, ¿no?, para ser resiliente es temperamento, ¿no? Entonces, supongamos que a ti alguna persona o un compañerito de clase o un maestro te hace pasar por una situación dura, difícil. Lo primero que hay que hacer es un trabajo cognitivo, Claudia, porque precisamente nuestras emociones se generan a partir de lo que pensamos. Entonces, ese trabajo cognitivo, ¿a dónde lo vas a orientar? A evaluarte, a ver si realmente aquello que te están haciendo creer afuera es así. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de bullying. Okay. Que digan, ay, es que eres gordito, o es que eres tonto, o es que eres cuatro ojos, o cualquier cosa. Tú sabes que a esa edad, sí, a la edad escolar, sí, hay mucha crueldad. Se encuentran, ¿no?, todo lo que no ve nadie. De verdad, encuentran, pero algo con qué distinguirte y con qué de alguna manera estarte cuestionando tu valor, ¿no? Claro. Tu valía como persona. Entonces, supongamos este ejemplo, ¿no? Un niño que le estén haciendo bullying, pues, ¿qué va a hacer? Un trabajo cognitivo. El pensar, bueno, ¿soy o no soy aquello que me dicen? No, pues que eres gordito, si eres gordita. Yo, ¿no? Por ejemplo, oye, Gaby, pues eres gordita. ¿Sabes qué? Soy gordita. Y soy feliz y me siento bien. O sea, es justamente esta evaluación de decir, me pesa mi cualidad, mi manera de ser, mi persona. Se oye muy sencillo, Claudia, pero tú sabes que en la adolescencia el tener un alto
valía, ¿no? Una alta autoestima, pues no es cosa sencilla, así ¿verdad? Es. Menos implica mucho el apoyo familiar, el entorno, cómo nuestra familia nos confirma que somos valiosos o nos confirma que no lo somos, porque no todos vivimos en un mundo color de rosa. No, y no todos tienen la fortuna de tener una familia que les tenga la atención. Claro, y que les haga fortalecer su concepto de sí mismos, ¿no? Para uno es tan importante sentirse querido, sentirse amado, sentirse valorado. Entonces, una persona resiliente lo que hace es perseverar. A pesar de que te hayan dicho que eres tal o cual cosa, que no vas a tener la capacidad. Es como que vas a encontrar la corriente. Es como el deportista, ¿no? Que dice, ahorita no llegué a los 100 metros, pero mañana voy a volver a correr y voy a llegar. Y pasado lo voy a volver a intentar. Claro. Y llega un momento en que va desarrollando esa habilidad hasta que lo logra, ¿no? La distancia que quería alcanzar. Claro. Y justo así es la resiliencia, se va practicando y se va mejorando, ¿no? Cada okay. vez más. Si me permites, vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Bueno? Sí, adelante. ¿Bueno? Sí, aquí te escuchamos. ¿Quién habla? ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le pueden bajar un poquito ahí al radio o la televisión? No sé, porque está haciendo eco. ¿Sí? ¿Bueno? Sí, te escuchamos. ¿Quién habla? ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Carlos Héctor, de la ciudad de León, Guanajuato. ¡Ah, qué tal! Mucho gusto, Carlos. Pues mira, hace un ratito estábamos aquí con la psicóloga platicando precisamente de... Pues dándoles una breve introducción de ti, pasamos una cápsula que nos mandaste y pues me da mucho gusto que nos llames y que estés aquí como que un poco en vivo aquí en el programa. Al contrario, Claudia, para mí es un placer saludarlos, un saludo a toda la gente linda de allá de Ensenada. Esperamos que próximamente estemos por allá y conociéndonos. Hay grandes planes, te agradezco mucho el espacio, Claudia. No, al contrario. Les platicaba aquí pues la forma en cómo has hecho espontáneamente esas contribuciones en Facebook y de qué manera han crecido, digo, tú lo puedes platicar mejor que nadie, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que definitivamente tenemos que hacer los seres humanos. Todas las cosas que he escrito han salido por situaciones de amigos, situaciones de pareja, experiencias propias. Pero yo creo que todo esto nace a partir de que uno tenga la capacidad de ponerse tan solo 5 minutos en la parte de enfrente para poder entender por qué esas personas actúan de determinada forma y no enfocarnos directamente en una estira y afloja que no nos lleva a nada más que un conflicto que se agranda. Entonces yo creo que si esa capacidad de la cual tú mencionas de poder entender la posición de la mujer principalmente en toda la problemática de pareja, de familia, pues se debe precisamente a que procuro ponerme en los zapatos de las personas para entender por qué procede de esa forma. Estoy seguro que si yo viviera las cosas que esas personas han vivido, seguramente estaría de la misma forma. Entonces, todos los seres humanos tenemos esa capacidad siempre y cuando nos pongamos tan solo 5 minutos a preguntarnos o a tratar de respondernos por qué esa persona actúa de determinada forma. Y en el caso de los hombres, nosotros como parejas, poder entender a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestras hermanas, y estoy seguro que esto sería realmente una convivencia mucho más general. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y bueno, pues va a haber oportunidad de que nos mandes esas cápsulas. Hoy antes de finalizar el programa, vamos a pasar la primera. Y pues espero que nos estés mandando esas cápsulas que con mucho gusto aquí vamos a transmitir, con la simple idea y el hecho de eso, de hablar cosas, de que la gente tenga un plus más dentro del programa con temas tan importantes y obviamente de apoyarte a ti, que bueno, a lo mejor nunca escribiste en Facebook pensando en dedicarte a eso, pero yo creo que la vida te está llevando por ahí y pues sabes que tienes todo mi cariño, todo mi apoyo aquí en el programa y pues adelante, gracias por hablarnos. Y pues no dejes de seguirnos viendo para que veas al ratito tu cápsula. Te agradezco muchísimo, Claudia. Les mando un abrazo a toda la gente de Ensenada. Y bueno, es un placer, de verdad, compartir mis sentimientos, mis pensamientos, mis escritos con todos ustedes.
Bueno, ya los estaremos invitando a que nos sigan por medio de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Ya tenemos un canal de YouTube que seguramente ya lo van a pasar por ahí el link para que la gente se inscriba, sigan todos los videos que estamos subiendo de manera semanal, los días domingos, tocando temas diversos. Y bueno, ha habido mucha gente que se ha identificado, hay gente que muy linda me ha agradecido por medio de inbox en Facebook, que gracias a los escritos y los pensamientos se han identificado de tal manera que han tomado decisiones importantes en su vida, lo cual eso para mí representa una responsabilidad enorme para seguir escribiendo y esperando que les siga gustando. Les mando un abrazo a toda la gente linda de Ensenada. Primeramente Dios, ya estaremos por allá visitándolos.